nuestros alumnos. Agradecemos a todas las escuelas que están conectadas el día de hoy, viéndonos, escuchándonos y disfrutando con nosotros de esta programación de DGES TV, TV Aprendiendo. Y bueno, hoy corresponde a una chica que tenemos como invitada el día de hoy, que viene, voy a dejar que ella nos platique de dónde viene, para que nos platique también por qué es que nos acompaña el día de hoy. Por favor, si te presentas. Mi nombre es Karen y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 98, que está en la delegación Azcapotzalco. Muy bien. O sea que tú nos acompañas hoy de la delegación Azcapotzalco, que es una escuela que es cercana, lejana. ¿Cómo dirías? ¿Cuánto tiempo hiciste para acá? Como media hora. Menos. Está dentro de lo cercano, porque a veces escuchamos así delegaciones como que no nos son familiares y de pronto decimos, ¿y eso dónde está? ¿No? ¿Qué dirías que hay en tu delegación para que nos ubiquemos? Está la UAM Azcapotzalco. Ah, ok, ahí para todos los integrantes de la UAM, pues ahí está la UAM Azcapotzalco. Y bueno, tú nos contabas de la técnica 98. Tú participaste representando esta técnica en ya varios concursos, pero en uno muy especial en este ciclo escolar. Cuéntanos cómo fue esto y en qué categoría participaste. Bueno, participé en la categoría de 2002, el lanzamiento de disco. Ok, y fíjense que ahí en la cuestión de atletismo tiene que ver con el año en que naciste, ¿verdad? Entonces, en este caso, tú participaste en la categoría 2002, nos decías. Es decir, que tienes, ¿qué? ¿14 años? Voy a cumplir 14. Vas a cumplir 14. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 30 de julio. Ah, ya próximo, ¿verdad? Sí. Bien, entonces nos decías que tú participaste en el lanzamiento de disco. Bien, ¿cómo se desarrolla esta competencia? ¿Cómo te enteras tú primeramente que hay una competencia en secundarias técnicas respecto a esta disciplina? Por mi entrenador. Ah, ¿qué se llama? Miguel Reyes. El entrenador estaba muy emocionado de que hoy ibas a participar en este programa, ¿verdad? Sí. Dijo que él estaba más emocionado que tú. Muy bien. Entonces, cuéntanos... ¿cómo es que te enteras de este concurso, de esta disciplina? Bueno, pues mi entrenador me dijo que había una competencia de las escuelas secundarias técnicas. Entonces yo fui a preguntar a mi escuela y me dijeron que sí, que había una. Y entonces mi entrenador me dijo que sí, que pues si quería ir, pues que fuera. Y pues ya me llevaron y ya. Ah, ok, él te dijo, ya es tu decisión si quieres ir. Pero yo digo que sí. No, muy bien. ¿Y a ti cuál fue ese sentimiento cuando te avisaron y dijiste, tengo que tomar esta decisión de si competir o no? Pues porque quería representar a mi escuela y pues me sentía muy contenta de hacerlo. Ok. Y ya ese día del evento, cuando llegaste, ¿qué fue lo primero que percibiste? ¿Cómo estaba el ambiente? Pues estaba tranquila, aunque yo me sentía un poco nerviosa. Ok. ¿Estabas tranquila porque sabías de lo que eras capaz, pero nerviosa porque, ¿por qué los nervios? Pues porque tenía miedo a que me ganaran o perder y no sé. Ok. Perder, pero así quedar en el último lugar, ¿no? Pues sí. Ok. Y bien, platícanos en esta competencia, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué es lo que... más se califica? Pues se califica de cuántos metros lances y bueno, hay ciertas reglas para que te cuenten el tiro. Ok, es decir que hay cosas que no debes de hacer para que el tiro cuente. ¿Qué serían estas cosas? Bueno, es que hay un círculo en el cual nosotros estamos, no debemos de salir por enfrente. ¿Este círculo tienes una idea de cuánto mide de diámetro? 23 metros, okay. Algo así. No, 23 metros, 23. Bueno, tiene el diámetro de 23. Ok, muy bien. Entonces, ¿es un círculo amplio? Sí. Sí, ok. Y dices, ¿no deben de salir? ¿No deben de salir como caminando o no deben de salir? ¿El disco no debe salir de ese círculo? No, es que hay dos
dos este con el micro, con ángulos, el micro, eso. Y entonces este de esos ángulos no debe de salir el disco para un lado porque creo que es de 36 del ángulo. Ajá. Y de esos ángulos no debe de salir porque si no, no cuenta el disco, el tiro. Ah, muy bien, ok. Entonces la primera regla tiene que ver con este círculo y que el disco no debe salir. Tienes el círculo, entonces, ¿cuánto es de extensión? De 2.5. ¿De 2.50 qué? Metros. Metros. Ok, muy bien. Después de esto, el disco, ¿tienes idea de cuánto pesa? Bueno, de mi categoría es de 600 gramos. Ah, o sea que también depende de la categoría el peso. Sí. Ok, en las categorías supongo más altas va pesando más el disco. Sí. Muy bien. Pues fíjate que 600 gramos puede parecer más o menos ligero, pero la idea es que ustedes lo tienen que arrojar, ¿no? Sí. Entonces, ustedes tienen que dar cierto número de vueltas. ¿Cómo es la regla en cuanto a eso? Ah, bueno, pues son en diferentes posiciones. Ok. ¿Cuál es la que tú utilizas? Ah, diagonal o completo. Muy bien. Es decir, ¿cómo es el tipo de giro? Ah, bueno, son dos pasos. Digamos que doy uno. Ajá. Y me volteo y al dar ese paso voy a dirigir el disco para lanzarlo. Ah, muy bien. A ver, fíjate. Vamos a hacer esto. Nos vamos a poner de pie y yo te voy a agarrar el micrófono para que nos expliques visualmente cómo sería esto, porque a lo mejor hay chicos que nos están viendo o que nos van a ver en el programa grabado y dicen, yo me quiero animar, pero no quiero hacer el ridículo el primer día. Entonces, unas técnicas básicas, unos consejos tuyos de qué se puede hacer para mejorar estas capacidades, ¿sale? Entonces nos vamos a poner de pie y tú nos vas a ir explicando. Primero, el lanzamiento que dices, ¿cómo sería esto? El diagonal, digamos que estoy parada así y con esta mano sostengo el disco, no, sí, con esta mano sostengo el disco, no, con esta. Ok. Y giro así y doy un paso hacia acá y giro así. Y después de eso, guío el disco y lo lanzo. Ah, ok, pues sí se oye bastante complicado, yo no sé ustedes, pero a mí me... Muy bien, entonces nos regresamos para acá, eso es. Ahí, cuando giras, ¿qué dirías tú que es lo más importante? La posición, los brazos, la fuerza, ¿qué sería lo que se debe de pensar más? Meter la cadera. Ok, ¿cómo sería la posición de la cadera? No, pues así, pero cuando al lanzar el disco tenemos que meter esto. Ah, o sea, la poder, fuerza sí. Va con la cadera. Exacto. Muy bien. ¿Y qué otra cosa más? Pues que tenga altura. Ok, que el disco al arrojarlo tenga altura. ¿Cómo le damos esta altura? Dirigiéndolo con el brazo. Ok, ¿con cuál brazo? Con el derecho. Ah, muy bien. ¿Que en tu caso? ¿O hay alguna diferencia entre diestros y zurdos? No, bueno, sí, que los zurdos tiren con la izquierda, para que se acomoden más. Ah, muy bien, entonces sí hay un cambio de posición. En tu caso, tú eres diestro, entonces con la derecha. Sí. Y al momento de arrojarlo, dices tú, ¿la altura y la dirección importa? Sí, ¿el tiene ángulo? Que ser en un ángulo así. Ok. Y tiene que estar en el medio, para que logre, no, para que no logre salirse de ese ángulo. Ah, muy bien. Ahora sí, nos vamos a sentar de nuevo para acá, eso es. Ya que nos enseñaste, la verdad es que sí se ve un poco complicado, yo no lo haría. Pero, bueno, yo no me atrevería. Y platícanos entonces del concurso, ¿cuántos, cómo es que van eligiendo quién pasa primero? Bueno, pues en eso no sabría decirte, pero te van como, creo que es por el apellido. Ah, ok. Va en orden. Por tu número del que tienes que te dan. Ok, bien. Y tú fuiste de las primeras, de las últimas, ¿cómo fue en esta competencia? Bueno, pues yo logré llegar en segundo lugar. Ok.
Tú quedaste en segundo lugar, pero cuando participaste, ¿en qué número? ¿De los primeros o de los últimos? De los últimos. Ok, ¿y qué tal los nervios de ir? ¿Ves a los demás mientras van participando? Sí. ¿Y cómo veías a los demás? Pues contentos, un poco nerviosos, pero pues sí. Bien. ¿Y qué tal lo hacían? Pues algunos lo hacían pues mal, no, bueno, no digo que yo lo hago perfecto, pero pues sí. Les hacía falta más práctica, digamos. Sí. Ok, y supongo que había otros que lo hacían muy bien. ¿Eso te ponía nerviosa? Pues sí, pero yo intentaba ganarles, intentaba para que no me dejaran hasta el último, y así. ¿Cuántos tiros se tienen que hacer en una competencia? Tres. Okay. Tres, y de esos tienen que escoger 8 para seguir lanzando otros tres tiros. Va como en niveles, ¿no? Sí. Ok, entonces, cuando tú pasaste la primera etapa, que mencionaron tu nombre, ¿qué fue lo que sentiste en ese momento? Pues emoción y felicidad, o sea, me sentí muy bien. ¿Tú esperabas pasar a la siguiente etapa? Sí. Sí, dijiste, yo soy de las primeras seguramente. Sí. Ok, ¿y en la segunda ronda estabas más nerviosa o menos nerviosa? Menos nerviosa. Ya lo pudiste hacer mejor, ya. Más tranquila. Sí. ¿Qué te decía tu entrenador en esos momentos? Bueno, en esos momentos no estaba él ahí conmigo porque no pudo ir. Ok. ¿Y entonces quién te acompañaba? Bueno, es que no dejan entrar a los ¿qué se llama? A los entrenadores. Ah, ok, van solos ustedes. Sí. Todos estaban ahí solos. ¿Y cómo se siente estar ahí sin nadie a quien decirle, cálmame? Pues, ay, ¿cómo explicarte? ¿Es te da más tranquilidad o te pone más nerviosa que no haya alguien acompañando? Pues, un poco más nerviosa. ¿Sí te hubiera gustado que hubiera alguien ahí a un lado tuyo? Sí. Ok. ¿Y cuando pasa este siguiente nivel de los 8, después... ¿Cómo se elige a quien gana? Bueno, se va A ver, repíteme. Okay. Cuando nos decías, hay un primer momento en el que están todos los participantes, de esos se eligen 8, digamos, finalistas, ¿no? Ajá. Que pasan a la segunda etapa. De esos 8, ¿cómo eligen los jueces? ¿Quién es el primero, el segundo y el tercer lugar? ¿Qué es lo que califica? Pues los metros en los que caiga, porque digamos que si uno tira menos, pues ya no los escogen, digamos si es de 5 metros, pues no, porque es muy poquito. Okay. ¿Cuánto sería en metros un buen tiro? Bueno, pues es que de 25. Ok, más o menos 25 metros. Sí. Okay. Muy bien, bueno. Entonces tú nos decías que finalmente tú quedaste en segundo lugar. Sí. En la categoría 2002, representando a la técnica 98. Y cuando llegaste de regreso a la técnica 98, ¿cuál fue el recibimiento? ¿Qué te dijeron? Pues me dieron un reconocimiento y también la directora me felicitó, me dijo que siguiera así, que pues podría llegar a más. Ah, okay. Y hablando de eso del futuro, ¿qué es lo que piensas? ¿Piensas seguir con ese deporte? Porque los chicos que participan en estos torneos de atletismo, además, hay algunas otras categorías, además de la edad, algunas otras disciplinas, ¿no? Al lanzamiento de otras cosas. ¿Qué es lo que tú piensas en el futuro próximo? Pues seguir así y pues mejorar más. Ok, ¿piensas seguir entrenando? Sí. ¿El lanzamiento de disco en especial? Sí. Ok. ¿No piensas cambiar de entrenador? No sé. Lo va a pensar. Va a pensar. Ok. ¿Y te gustaría participar en otros torneos organizados por tu escuela? Sí. Definitivamente. Sí. Ahora vas por el primer lugar. Ahora voy por el primer lugar. Ya que estás menos nerviosa y que supiste que es lo tuyo. Sí. ¿Cómo invitarías a tus compañeros de otras escuelas a participar y a también practicar este tipo de deportes? Ah, pues les diría que entrenen más, bueno, que vayan a ver a lugares para que logren conocer y así les llame la atención
y así para que les guste y puedan entrenar. Ah, ok. Primero que nada, conocer. Sí. ¿No? Para ver qué es lo que les gusta. Fíjate, ¿tú cómo conociste este deporte? Ah, porque, bueno, mis tíos, ellos entrenan en atletismo en correr. Ah, ok. Y entonces yo vi que otro entrenador estaba enseñándole a otras chavas lanzar. Entonces a mí me llamó la atención y fui a preguntar y pues me dijo que sí. Así que pues, que sí podía. Y pues ya me empezó a enseñar y así fue como empezó gustando. Ah, fíjate, es decir que ya lo traes también de familia, en otra disciplina, pero también tiene que ver con el atletismo. Sí. ¿Y por qué correr no te llamó la atención ya que venía de los tíos? Bueno, sí, sí. Al principio empecé a correr, pero después me empezó a llamar la atención lanzar y fue cuando pregunté. ¿Y qué edad tenías cuando eso sucedió? Apenas fue hace como 4 meses. Ah, fíjate, entonces, y ya te quedaste en segundo lugar en una competencia, quiere decir que mal no lo haces, ¿verdad? Entonces, ahora la meta es seguir. ¿Y has pensado llevar a esto a una competencia o a un nivel profesional? Por ejemplo, ir a las Olimpiadas, no sé. Sí. ¿Sí te gustaría? Bueno, ya fui. Ya, fuiste a las Olimpiadas. A ver, sí. Cuéntanos esa experiencia. Ay, pues, fue muy triste, porque pues ahí no logré lograr un lugar. Bueno, es muy muy próximo, ¿no? Que iniciaste esta disciplina. A lo mejor era muy difícil participar. ¿Cómo fue tu experiencia en esa competencia? Pues al principio sí me sentía muy emocionada, pero me daban miedo porque habían chicas más grandes que yo. Y bueno, fue en el selectivo de la Ciudad de México para las Olimpiadas. Ok. Bien, pero fíjense, ahí, como comentabas, tiene que ver también la diferencia de edades, porque en ese selectivo, pues están todas las chicas que han entrenado, algunas ya muchísimos años, ¿no? Sí. Entonces tampoco era como una tarea fácil, pero seguramente el próximo año lo volverás a intentar. Sí. Ya con más experiencia. Pues te deseamos mucha suerte y te agradecemos el haber venido hoy a DGSTV para participar de este programa. Y antes de que termine, pues nos gustaría que enviaras tus saludos a todas esas personas que te han estado apoyando en esta corta, pero con muchos frutos de esta carrera de atletismo. Por favor. Bueno, pues le quisiera mandar un saludo a mi directora de la escuela y a mi asesor, que se llama Yamilet. Okay. Y a mis tíos, porque ellos son los que me han apoyado. ¿Qué se llaman? Se llama Patricia y Mario. Okay. Y a mi mamá también. A la mamá, por supuesto. Claro. ¿Qué se llama? Angélica. Bien. Y al entrenador, ¿verdad? Sí, también al entrenador. ¿Qué se llama? Miguel. Ok. Porque ella tiene tiene un entrenador de tiempo completo y tienes a tu asesora en la escuela, que es tu profesora de educación física. Sí. A ver, fíjense, ella está súper entrenada, ¿verdad? Ah, sí. Platica, finalmente, ya para que los chicos tengan una idea básica, ¿cuánto tiempo entrenas tú para lograr, por ejemplo, para ir al selectivo? Bueno, pues yo, esto es diario, a diario, menos, bueno, nuestros días descansan son sábados y domingos. En un día nos tardamos 2 horas entrenando en lanzamiento de disco. Ok. ¿Qué es lo que se haría? ¿Cuál sería la rutina? Pues entrenar a diario para que así podamos llegar a ser mejores. Pero en un día de entrenamiento, ¿qué es lo que hacen? Pues lanzamos. O sea, lanzan y lanzan. Lanzamos y lanzamos. Ok. Muy bien. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alma Rangel y por supuesto agradecemos a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas. Y bueno, al equipo de producción que nos estuvo acompañando el día de hoy. Y nosotros los esperamos con más programación. No se vayan porque ya continuamos con papás participando aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Adiós.